William Palencia, director sectorial de Cultura, Recreación y Turismo de la Alcaldía del Municipio de Sucre. En nombre del Mayor General Eusebio Agüero, queremos invitar a toda la colectividad para que se sume a la celebración del Día Internacional de la Danza. Una programación que está integrada por varias actividades, la cual le damos inicio este viernes 28 de abril con la entrega del Premio Municipal de Danza Ciudad de Cagua. Un evento que lo va a anteceder una misa de acción de gracias en la iglesia San José de Cagua a las 8 de la mañana, y luego a las 9 de la mañana vamos a estar acá en los espacios de la Casa de la Cultura otorgando este premio. Acá se entregan 7 modalidades: a la figura femenina y masculina de la danza, a la institución dancística del año, a la revelación juvenil tanto femenina como masculina, de igual forma a la institución revelación del año, y a un personaje ligado a la danza que este año el Movimiento Dancístico de Sucre le otorga esa distinción a nuestro gran amigo y técnico de sonido Reni Contreras, por ese gran apoyo que ha dado a través del tiempo a todo el colectivo dancístico de nuestro municipio Sucre. Luego, en el horario de la tarde, exactamente a las 2 de la tarde, en el gimnasio vertical del Parque Codazzi en La Encrucijada, vamos a tener la Gala Juvenil de la Danza. Para el día sábado sumarnos con el Movimiento Dancístico del Estado de Aragua, en la entrega de los Premios Regionales de Danza Andrés Oropesa 2017, que va a ser a las 10 de la mañana en el foyer del Teatro de la Ópera de Maracay, donde tenemos como nominados de nuestro municipio Sucre, en el género de la danza folclórica tradicional como figura femenina a Dorian Colmenares, tenemos en la parte de femenina de mención de la danza en el área de flamenco a Yerly Jordaneta, en el área del jazz y baile moderno a Jesús Hinojosa, al ballet regional Aragua como revelación juvenil y a Chile Urdaneta como revelación juvenil de la danza. Así que toda esta gente está programada y está nominada para ese premio regional, esperando que sea excelente. De igual forma, a las 4 de la tarde es la gala dancística, donde vamos a tener a la profesora Elvia Arévalo, a Sonia Croque, a Rafael Perdomo, a Daniel Moreno, a Jesús Hinojosa, bailando en el segmento de los maestros, y todos están cordialmente invitados, que es una entrada gratis allá en el Teatro de la Ópera de Maracay. El día domingo vamos a continuar esta programación con la Gala Infantil de la Danza a partir de las 2 de la tarde también en el gimnasio vertical del Parque Codazzi, y el día 5 de mayo vamos a tener la Gala de Solos y Duetos en homenaje a los 30 años de Danza Caguacao. Así que todos están cordialmente invitados a esta gala que protagoniza la danza aragüeña, para luego prepararnos magistralmente, porque ya a partir del día 10 de mayo vamos a tener lo que es la celebración del Día Nacional del Artista Plástico, conjuntamente con el Día de la Afrovenezolanidad, y el 3 de mayo vamos a estar con el colectivo de sanjuaneras y sanjuaneros del municipio Sucre celebrando la Cruz de Mayo.